García Méndez, Perdóname, de su álbum Dulce Romance, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Le estamos mostrando algunas escenas. Y pues muchos curiosos se dieron cita en estas locaciones para convivir con Lucía. El video lo dirigió Rubén Galindo y contó con la fotografía de Alfredo Casem, que fue compañero tuyo, Ramón, de la escuela. Uh-huh. El nuevo álbum de esta gran estrella de Lucía vuelve a contar con la producción y los arreglos del mejor requinto de Latinoamérica, el señor Chamín Correa, además del talento de Willy Chirino, participa don Adolfo Ángel el Temerario y Rubén Amado. El álbum y el video pues se va a dar a conocer a todos los medios de difusión en nuestro país el 7 de diciembre próximo. Y Lucía amadrina al actor y modelo Sandro. Estamos viendo una revista que le regalaron de Rusia, donde pues precisamente le dan la portada de la misma por el éxito que ha tenido. Lucía comentó para su público de Hechos de la Mañana lo siguiente. Estamos muy contentos haciendo aquí un videoclip muy padre, muy poquito polémico, ¿verdad? Porque estamos, en esta ocasión llegó a Mister Universo, que le va a gustar muchísimo a las chavas. Es un amor de diferentes edades, entonces viene el conflicto que yo no quiero con él y él sí quiere conmigo, pero bueno, en el amor no hay edades, ¿verdad? Y se le ocurrió esta idea a Martín Luna, entonces pues bueno, también es el lanzamiento de Sandro, yo estoy muy contenta de que sea una gente nueva, una gente de la empresa, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, en este momento hay muchísimas mujeres que andan con hombres más jóvenes, ¿verdad? Entonces yo en mi vida real no soy así, te soy sincera, en la vida real me gustan los maduritos. Como la vida en el espejo. Lucía Méndez, y pues bueno, el 7 de diciembre se dará a conocer este video y el lanzamiento de este disco. Bien, Jorge Gil, muchas gracias. Gracias a ti.